Madre mía. Ah, pues va bien. Adiós, 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 adiós. Flota, flota. Que vuelva. Chavales, ¿qué pasa? Un poco artificial, ¿eh? Solo dos camaradas, yo soy lo más heredero de chicos, estoy por aquí de vuelta en Time Maker con Game Music. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Estás feliz, no? Estoy feliz, estoy feliz. Te veo muy motivado. Moviendo las hélices. Estoy motivado. A ver. ¿Estás? ¿Tanto? Tenemos los dos controles. Sí, 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 claro, por eso. Dale, 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 que lo tienes. ¿Oye? Tranquilo, chico. Oh my god. A ver, esto cuando tocamos dos personas es chungo, eh. Ahora mismo lo tienes tú. Ahora mismo tengo yo el control. Pero es que la gracia es que Ken en cualquier momento puede coger y tocarme algo, ¿sabes? La cosa es. Soy la ayuda asistida de vuelo. Conseguiremos pasar ese arco, por favor. Sin estamparnos. A ver. Música épica, por favor. ¡Que nos matamos! Oye, pero que no puedo darle. Arranca. Ah, toma viento. What? Ha pillado fuerte el bug, eh. A ver, no podía darle a la hélice. Ha pillado fuerte el bug. El personaje está tirando el suelo dando vueltas, tío. Eso ya es chungo. Sí, el mío también, no. Guau. Eso es chungo, eh. Esto ha pillado un bug, pero de los fuertes. Ya está. De los que te eliminan el personaje del mundo. Por cierto, si os preguntáis, la. What? Vale, ahora gracias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tenemos dos o qué? Ah, sí, ahora tenemos dos. Pájaro de hierro. Guau, tú, esto vaya, se le veía demasiado. Loquito, espérate tú. No, esto se le veía demasiado, no es buena idea. No. Yo. Olvídate, no se pueden sacar dos. Se ha chicharrado. Sí, ha petado, espérate. Bueno, cuando pueda, ahí va. Ok. Móntate. Playmakers nos está haciendo medianamente un favor. ¿Puede? No. ¿What? A la verga, que te faltan bloques tú, pero. Pero. Te has comido eso, eh. Vuelve a sacar otro, quita ese y vuelve a sacar otro. Pero, ¿qué ha pasado aquí, tío? Te has comido todos los bloques. Ahora sí, por el momento bien. Vamos a intentarlo una segunda vez, ¿vale? Ahora mismo vamos bastante bien. Una segunda vez. De momento vamos bien. De momento no nos falla nada. Pasamos. Así vamos, sí. Vamos, joder. Va. Así va. Sí. Buah. La verdad es que funciona bastante bien este, ¿eh? Uy, oye, ¿la hélice por qué se para otra vez? Oye. Ahí está. ¿La has tuvo o qué? ¿Ah? ¿Entonces por qué se peta? Por la cara, tío. ¿What? Vale, pues. Míralo, tío, que dejan de funcionar. Mira, otra vez. ¿Otra vez? Te retamos. Madre mía. A tomar viento. Adiós. Flotar. Chavales, ¿qué te mira, pasa? Un poco artificial, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ya está. No, al final no ha explotado. Vale, voy a sacar otro que este sí que es grande y este va a petar también, así que no se pueden sacar más, ¿eh? Cuidadito. Ahí va. Vale. ¿Estás dentro? Me parece que estamos los dos. Estoy en el asiento, tío. Estoy fusionado contigo. Vale, giramos. Pillamos calerilla. Ay, Dios mío. Sube. Vale, ahí está. Madre mía. Sube. ¡Uah! Este no vea la cantidad de hélices. ¡Eh! ¡No lo pare! ¿Qué? ¡Pero que no lo pare, que no le deja el espacio! ¡Que no sé yo!
¿Qué dices? Tú me estás troleando, ¿eh? No puede ser. Que no le he dado, que no le he dado. Que no le he dado. Maldita sea, tío. Maldito Trainmaker. ¿Cómo nos trolea, tío? Vale, esta nave tiene algo especial. ¿Vale? Tiene algo especial. Que si le doy a la tecla. ¡Adiós! Mi nave. No sé cómo será el control de la pequeñita, pero bueno. Mira, yo te lo digo, es una mierda. No vale para nada. Voy a matarme. No tengo ni idea de cómo se controla. Cuesta controlarla, aún así, esto, la verdad. No es fácil, no es fácil. A ver, vamos a intentar volver. A intentar. Es como un pájaro, tío. La mía es como un pájaro. Tengo que ir usando la B. O sea, la A y la D para que funcione. Joder. Vale, aterrizaje, please. Aterrizaje. Y. No me lo puedo creer, no me puedo creer que no haya reventado. ¡Wow! Ha sido increíble, lo más el conductor. Ha sido increíble. Incredible. Yo pensé que iba a petar, Más lo pensaba yo. De verdad que pensé que iba a petar por completo, tal cual. Vale. Y tenemos una última construcción. Un tanto lenta. Eso sí, un tanto lenta, para que engañarnos. No, sí, tranquilo que lenta es, tranquilo. Y para ello tenemos que irnos al agua. Adiós, adiós. Ey, parece que ahora funciona. Mi nave ya funciona. Hombre, porque no hay nada sacado. Espérate a que saque la construcción, ya verás tú. A ver, está por aquí al final. ¿Ves? Fijaros, por aquí tengo otras, pero ¿ves? Dice asiento de carga, asiento blindado. Faltan por aquí, ¿vale? Bloques, entonces no puedo sacarlo. Yo voy ahora, a ver, voy a intentar la nave. Vale, ahí va. Pesa 2270 kilos. Ya, ve, vamos, es un bicho, es un bicho. No hay asiento disponible. ¿Qué dice que no hay asiento disponible? Claro que hay. Ay, Dios mío. Vale. Vamos ya. ¿Consigue llegar? Claro. Estoy aquí en camino. Camino al Titanic. Ya ves. ¡Vámonos! Que por cierto, es un tanto curioso este mini Titanic, pero por debajo está hueco, tío. Pero no es que esté hueco adrede, No, 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 es que no se puede construir más bloques, no deja. Ha reventado el límite de bloques, o sea, imaginarse. Esta construcción ha llegado al tope de bloques, no se puede hacer más grande. Es demasiado compleja y ya está, ya no puede construir. No deja construir más, tío, o sea, qué pasada. O tiene un cuádruple Sly de 1080 ti, o algo tiene, para haber construido todo esto. Algo raro tiene. Que por cierto, esto es algo curioso, pero el autor, ¿vale? De este Titanic le ha puesto turbinas. Bueno, turbinas, las hélices estas, perdón, de aire. Y encima las hélices, claro, del helicóptero, tío. No funcionan en el agua, tío. Eso era un poco obvio. Yo creo que cuando hizo el Titanic empezó a pensar y dijo: no tengo ni idea, seguramente fue al principio de la actualización de lo del submarino. A lo mejor, claro, sí, puede ser que al principio sí funcionara, Eso sí es verdad. No, y puede sabemos. Ser que luego lo parchearan. Porque es que, hombre, no tiene sentido. Pone turbina como un loco. Y a lo mejor este Titanic iba vamos, como una lancha, pero... A ver, bueno, a ver, como las hélices cómo funcionan, pueden funcionar, pero... No han querido. Ya, que empujen el barco, eso ya es otra cosa. No han querido. Pues, bueno, chicos, pues, nada más. Vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo de hoy. Vamos, como os había dicho, el Titanic, desde luego, va y todo bastante lento. Y girar, vamos, girar ya ni hablemos. Gira súper lento. Pero bueno, va a su ritmo, va a su ritmo. A la velocidad de vamos. Madre mía. Le está costando. Sí, va a su ritmo. Oye, pero con la tontería estamos consiguiendo regresar, Sí, a ver si no se hunde como el Titanic real. Uy, no, vaya que ahí adelante hay una pequeña colina, Y con lo rápido que gira, que tiene...
tiene reacción rápida de un milisegundo. Sí, ya veo, ¿no? Y los paneles TN de los monitores. Uf. Vamos, va a una velocidad que... ¡Qué ritmo! Mira, ahora lo vuelca, ahora lo vuelca. Ya lo que falta es que se parta como el Titanic real. ¡Ojo! ¿Cómo es joder, Vasco? ¡Mira! ¡Ya! ¡Fua! El conductor lo llama. ¡Ya! Yeah. Tío, ahí al límite. Oye, pues por lo menos se está manteniendo, ¿eh? Que lo importante. Lo que se está manteniendo es el wifi y el training. Cuidado. Que es raro que no haya petado ya con el Titanic. Cuidado. Chocamos. Se lo lleva para adelante. Madre mía. Uy, la que no, se ha librado. No, una roca para adelante de milagro, ¿eh? Sí, sí, pero la tierra no la vamos a comer, con patata. No, la tierra te la comes, eso lo tienes claro. Nada, toma por saco. Hala. Y hasta aquí este viaje con el Titanic. Venga, y el hundimiento, ese es el bono de este vídeo. El bono. Titanic. Hemos representado a escala real cómo se hundió el Titanic. Pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad apoyar este vídeo con vuestro like y suscribiros si no lo estáis. Un saludo. Y la campanita. Ahí está. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye.